uso. Todo el tiempo que puedo bien en alto, colchicina, que es lo que me han mandado. Me han mandado también el Antium para los dolores. E intentando que baje ese ácido úrico, tío, que es lo que está gustando. Pero hombre, por favor, José Antonio, dile que desde el 11 de enero, un mes y pico después, se debe haber puesto ciego a langostinos. Y eres jodida, claro. Hombre, langostino no he comido, pero sí que es verdad que he comido mal. He comido carne, mal. Carne, ha comido carne. Carne, carne. No soy mucho de marisco, pero sí soy de carne roja. ¿Lo ves? Sí que me he comido una cosa que otra, aquí en casa con mis colegas. Claro. Pues es lo que debe hacer. ¿Y pero, que por qué le afecta la carne? Me he hartado de carne, a ver, me he hartado de carne. Tú no sabes que a mí me gusta la carne. ¿Estás escuchando? Sí. Por cierto, tengo muchas ganas de verte, prima. ¡Hala! ¡Qué bien te ves ahora! Espera. Oye, ahora resulta que quiere verte. No, pero que es lo que yo le he dicho, lo que yo le he dicho, que el pie... ¿Me está escuchando? Sí, porque esto yo creo que debe tener la tele puesta. ¡Kiko! Mira, que no te escuchan. A ver, te está gritando tu prima. Te dice, ¡Kiko! Bueno, Ana, que me diga, venga, corre, que es que no tiene retorno, que ha sido una cosa improvisada. Vale, que le diga a José Antonio que si el dolor empieza por el pie, ¿por qué le afecta tanto a la rodilla? No. Vale, una duda médica que si empieza el dolor en el pie. Mira, esa es una pregunta, es una chorrada, le voy a hacer yo otra. José Antonio, quita el micrófono, le voy a hacer yo otra. A ver. No es una chorrada. No, no, a ver, a ver. Es una chorrada, chorrada, porque está pidiendo que le corten la pierna. Sí, pero hija, esto a nuestro público ya, claro, esto que se vayan a saber vivir. Oye, a ver, José Antonio, José Antonio. Pregúntale que si un momento, José Antonio. Pregúntale a Kiko si las últimas declaraciones se deben a la subida de ácido úrico contra su prima. Eso es. Y contra su hermana. Pero dile que lo ha hecho Jorge. No, no, tiene que ver algo los movimientos de las últimas exclusivas con un aumento de la bota. ¿Cómo? Ah, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pues sería de lujo. Gracias a Dios no tiene nada que ver. Entonces, queremos saber ahora si quiere a su prima o no. A su prima sí. Que si quieres a tu prima, a ver o no, dice. Me cago que la quiero. Claro que la quiero, ¿cómo no la voy a querer? ¿Cómo no la voy a querer? Pero si esa es tu hermana. José Antonio. José Antonio. Ha dicho algo y no lo he escuchado. José Antonio, pregúntale si cree que su madre le llamará para ver cómo tiene la gota. Ah. La última, Kiko, si dice Jorge que si quieres que tu madre te llamará para preguntarte por la gota. Por la gota gorda. No creo. La verdad que no creo, Jorge. Pero bueno, como quién sabe, tengo a mi mujer, tengo a mis hijos, mi prima, que hablo mucho con ella. Ahora voy a estar y mucho más ahora. Y por lo que tú y que eso, que vete para acá, coño, que quiero darte un abrazo. Hola. Uy, un beso. Está fría, está dura. Nos vemos. Adiós, que está dura. Antonio, un aplauso para la José Antonio. Ahí está, José Antonio. Gracias, José Antonio. Gracias. Oye, Jorge, ahora sí. Ahora un momento. ¿Ahora hablas mucho con tu primo? Es que, ¿sabes qué pasa? Que él tiene mucho afecto y mucho cariño a mi padre. Ah. Yo le puse el antecedente, es verdad que me ha llamado, yo no he podido hablar con él bien, pero yo le escribo y le pongo... ¿Tú quieres volver a recuperar la relación con tu primo? Hombre, yo obviamente nunca he tenido ningún problema con él. No, lo tenía él contigo. Claro. Pero tú ahora... Yo está claro, por supuesto, que nunca he perdido el contacto en este caso con la casa. ¿Pero tú crees que puede llegar a ser igual? Pero no lo sé, yo es que por mi parte, obviamente ha habido un distanciamiento muy grande, pero yo a él y a su familia siempre la voy a querer.